Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy quería hablaros de eutanasia, los crímenes por compasión y la violencia de género a partir del caso de Ángel Hernández. Y es que, como muchos sabéis, hace aproximadamente una semana saltó a los medios de comunicación el caso de Ángel Hernández, un señor que en su lucha por la eutanasia había asistido a su mujer en su suicidio, ofreciéndole el vaso con la pajita y el veneno. Su mujer, María José Carrasco, llevaba 30 años sufriendo de esclerosis múltiple y había pedido en múltiples ocasiones el acabar con su vida. Y el pasado 16 de octubre de 2018 le habría dado una entrevista a El País en la que expresaba la voluntad de acabar con su vida. Por lo visto, solo le ofrecían sedantes, aunque ella lo que decía era que no quiero dormirme, quiero morirme. Una mujer con esclerosis múltiple y un deterioro físico masivo pide poder acabar con su vida cuanto antes. Y el marido, Ángel Hernández, que asistió a su mujer en aquel suicidio, pues fue detenido y le tocó pasar el duelo en comisaría. Y hace poco se le puso en conocimiento que iba a ser enjuiciado en un juzgado por violencia de género. Como de acuerdo a nuestra ley, prácticamente no podría ser de otra manera. A lo que el pobre hombre, que además es un señor de izquierdas que se considera feminista, ha respondido muy indignado. Para mí esto es un mazazo y un insulto, estoy muy cabreado, es peor que me consideren un violento machista que me caigan 30 años de cárcel. Y con todos mis respetos, creo que necesitamos más concienciación y un espíritu más didáctico para que todo el mundo entienda lo que significan estas leyes de género y lo que dice el Código Penal. Porque probablemente, si hubiese un conocimiento mucho más amplio sobre estas leyes, muchas de las personas que se consideran a sí mismo feministas o que dicen que están en contra de la violencia de género, probablemente se posicionarían de una manera mucho más crítica sobre este tipo de leyes y legislaciones. Altamira Gonzalo, abogada y vicepresidenta de Mujeres Cemis, aseguraba, muy indignada ella para El País, que el derecho tiene mucho que ver con el sentido común. Atenta al sentido común, tratar a este hombre como un supuesto maltratador, cuando su acción, a mi entender, ha sido justo la contraria, ayudar a bien morir a su compañera. Los juzgados de violencia de género no están para eso. Y lo siento mucho, Altamira Gonzalo, pero las leyes que apoyáis y que fomentáis tienen una lectura jurídica muy clara. Por desgracia, de acuerdo a la ley y al fallo del Tribunal Supremo, que dejó bien claro hace poco que no era necesario un contexto o un ánimo de dominación o de sometimiento, con los antecedentes que hay y de acuerdo a cómo está redactada esta ley, es muy difícil que este señor no pase por un juzgado de violencia de género. Y eso, vosotras, que os llamáis mujeres juristas, deberíais saberlo. Sorprende leer, además, las palabras de Altamira Gonzalo cuando, a razón de esta sentencia del Tribunal Supremo, escribiría en público lo siguiente. El Tribunal Supremo ha dictado una muy oportuna sentencia que hace una interpretación, a mi juicio formidable, de la distinción que realiza nuestra legislación entre la violencia de género y la violencia doméstica. Me refiero a la sentencia número 677/2018 del 20 de diciembre, que ha tenido eco en los medios de comunicación, destacándose casi exclusivamente que una conducta similar en un hombre y en una mujer, en el seno de una relación de pareja, es penalizada más gravemente al varón que a aquella. En aquel momento, Altamira Gonzalo decía que aquello había sido una oportuna sentencia y una interpretación formidable de la ley. Se refería a esa sentencia en la que una mujer le pegó un puñetazo a su novio y él la contestó con una torta a mano abierta y luego ella le respondió con una patada, y que el Tribunal Supremo decidiría que, según está redactada la ley, no es necesario un contexto de dominación o una animosidad machista, sino que cualquier agresión de hombre a mujer, independientemente del contexto, sería agresión machista y tendría una pena más elevada para el varón, independientemente de que esta agresión fuese recíproca. Y esta sentencia y esta distinción o no distinción entre un caso y otro fue considerada en su momento como algo formidable por Altamira Gonzalo. Por supuesto que sí. Y no sé cómo se puede escandalizar a estas alturas cuando ella en su momento aplaudió de aquella manera la formalización oficial de este derecho penal de autor, que no distingue ni contextos, ni intencionalidades, ni animosidades machistas. Simplemente distingue el sexo del autor, si es varón o es mujer. Aunque es cierto, y esto le va a beneficiar a Ángel Hernández, que los delitos de homicidio y asesinato conllevarían las mismas penas a hombres y a mujeres. No obstante, no sé si te acuerdas, Altamira Gonzalo, pero también reclamabas que esto cambiase lo antes posible. A propósito de lo anterior, hay que señalar que esta diferente penalización de actos similares según sea quien los comete el hombre o la mujer de la pareja o expareja, no afecta a los delitos más graves, como son los homicidios o los asesinatos, en cuyo caso las penas son las mismas, lo que debe corregirse mediante la introducción en nuestro código penal del delito de feminicidio. Claro que sí, hombre, por supuesto. En efecto, si se redactasen las leyes a petición de la buena de Altamira Gonzalo, este señor no solo sería encausado por un juzgado de violencia de género, sino que su delito sería más grave y su pena sería más severa, pues habría cometido un feminicidio. Porque hay que recordar que para Altamira Gonzalo y para
para nuestro feminismo institucional, unas víctimas valen más que otras. Y yo lo que les diría a las mujeres juristas femis desde aquí es que mirasen el lado positivo. Y es que el suicidio asistido de María Carrasco pues va a engrosar el número de mujeres víctimas de violencia machista en 2019. Porque al fin y al cabo, ¿acaso no se trata todo de engordar estas listas? Y es curioso que la señora de femis diga aquello de donde dije, digo, digo, Diego, en un caso en el que la izquierda lleva días instrumentalizando en plena campaña electoral. Esto por supuestísimo que no es violencia machista. ¿Dónde va a parar? Sin embargo, se me vienen dos casos a la cabeza del año pasado con los que podemos encontrar cierto paralelismo. Un hombre mata en Zaragoza a su madre y a su mujer enfermas y después se suicida. Un hecho para el que la delegada del gobierno de Aragón expresó de forma tajante su más absoluto rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer. Y no escuché por ningún lado a la vicepresidenta de CEMIS indignarse que por lo que era otro crimen compasivo fuese contabilizado como violencia de género. Ahí lo que hubo es silencio. También poco después, en julio de 2018, apareció otro caso similar. Un hombre de 80 años mata a su mujer enferma de Alzheimer y se suicida tirándose por la ventana en Asturias. La Sexta, que tanto defiende a Ángel Hernández hoy, con un criterio que podríamos decir que yo comparto, no se cortaba ni un pelo en tildar esto como otro nuevo caso de violencia machista y de hecho pasó a engrosar esas cifras de feminicidio que tanto les gusta inflar a asociaciones como Mujeres Juristas CEMIS. Miguel Lorente, que es ya un asiduo del canal, incluso escribió un artículo llamado Mariposas y Asesinos, en el que incluyó este caso como uno de los tres crímenes machistas que habrían ocurrido en 48 horas y que según él respondían a una suerte de efecto imantación. Efecto imantación. Ojo cuidado a lo fino que hila Miguel Lorente, ¿eh? Ojo cuidado. Efecto imantación. Es decir, de pegar y unir a los hombres en aquello que los identifica como más hombres. Y en una cultura machista hay muchos hombres que creen que la violencia de género, en cualquiera de sus manifestaciones, es la respuesta adecuada a la conducta inaceptable o provocadora que antes han realizado las mujeres. Y en el caso de la mujer del señor de Asturias, esta provocación, según Miguel Lorente, no sería otra que padecer una enfermedad neurodegenerativa incurable como es el Alzheimer. Claro que sí, Miguel Lorente, tío, tú escribe ahí en tu blog, tronco, que nadie te pare, que nadie te diga lo que tienes que escribir, macho. Ante todo, integridad. Es relevante decir que incluso los hijos reclamaron que su padre no fuese tratado como un maltratador y que aquel homicidio no fuese contabilizado como violencia machista. Rechazo de forma profunda que este sea un caso de violencia machista. De hecho, nunca le faltó el respeto a mi madre en todo el tiempo que estuvieron juntos. Y a pesar de todo, por la tarde se celebró ante el ayuntamiento en Sama una manifestación convocada por el Principado, el propio consistorio y la delegación del gobierno ante lo que se consideró un crimen por violencia de género. Asistió el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, y la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto. Y ambos casos, tanto el de Asturias como el de Aragón, señalaban la problemática que existiría a la hora de asistir a las personas con enfermedades crónicas o terminales en las últimas etapas de su vida. Una problemática relativamente nueva que se da entre otras cosas por el hecho de que cada vez los humanos vivimos más tiempo y que obviamente debemos trabajar por resolver, pero que es muy distinta a la violencia machista o la violencia intrafamiliar. Pero al no ser casos mediáticos y fuera de todo contexto, no se dudó ni un segundo en contabilizarlos como violencia machista, que esa sí que es la causa mediática por defecto. Claro, hoy sin embargo esta gente se enfrenta a una terrible contradicción, que es por un lado reivindicar y apoyar al hombre que asistió a su mujer en su suicidio, porque electoralmente les viene al pelo, y por otro lado enfrentarse al hecho de que este hombre va a ser engullido por el mismo sistema de género que ellos han creado y que tanto defienden de forma incondicional. Porque yo creo que esta ya sí que es la prueba definitiva de que no hay ningún criterio a la hora de juzgar por violencia de género. Porque si este criterio es incluso denunciado por los activistas que están a favor de la ley integral de violencia de género, significa básicamente que el criterio para juzgarte por violencia de género es nulo. Es decir, no hay ningún criterio. Se juzga a los hombres por violencia de género por defecto, como ya dijo el Tribunal Supremo. Y por mucho que diga la vicepresidenta de CEMIS, si la ley fuese como a ella le gustaría, este señor hoy sería juzgado por feminicidio. Y este vergonzoso enjuiciamiento por violencia de género es el precio que tenemos que pagar como sociedad cuando se escriben unas leyes de una forma que no dan apenas lugares a la interpretación y al contexto, siempre apuntando a esa violencia machista por defecto. Para empezar, todo es violencia machista. Luego ya veremos. Y yo le recomendaría a Ángel Hernández que se prepare para darse de bruces con nuestra realidad y lo que dicen nuestras leyes. Y la verdad es que esta noticia, en plena campaña electoral, ha entrado como un elefante en una chatarrería. Mucho ruido, mucha instrumentalización barata y demasiado exhibicionismo moral alrededor de un tema que hay que tratar de regular cuanto antes, sí. Y se trata sin duda de una conversación que debemos tener y de la que sería en beneficio de todos que no practicásemos este exhibicionismo moral de lágrima fácil que hemos visto en las televisiones con la intención de conseguir un puñado de votos. Yo, la verdad es que he visto las imágenes y estoy absolutamente sobrecogido, emocionado.
Y tengo que decirle también que un punto indignado. Si tengo una mayoría parlamentaria a partir del próximo 28 de abril, ese derecho será reconocido y no va a haber una minoría parlamentaria que lo pueda bloquear. Porque el supremacismo emocional del que han hecho gala ciertos sectores de la izquierda ha sido difícil de soportar. En una entrevista ayer por la noche aseguró que ellos siempre han mantenido en su programa electoral... ¿Se nota que estoy llorando? ¿Se nota? Voy a exagerarlo un poco más, pero que quede natural. Por adelante, por el bloqueo de PP y Ciudadanos. Por otra parte, los ataques ad hominem de ciertos sectores de la derecha, que han intentado desacreditar a un hombre que pasa el duelo a su mujer recién fallecida a razón de sus ideologías y sus inclinaciones políticas, más allá del comprensible activismo por la regularización de la eutanasia, ha rozado lo repugnante. Hay que ser muy cabrón y tener muy poca vergüenza para sacar un titular como el siguiente. El hombre que ayudó a morir a su mujer firmó un manifiesto por la liberación de Otegi. Pero ¿a qué estamos aquí? ¿A setas o a Rolex? O sea, intentar desacreditar a un señor que acaba de asistir en el suicidio a su mujer enferma de esclerosis múltiple, lanzándole a la cara afiliaciones que nada tienen que ver con el tema en cuestión, simplemente para intentar posicionar a un electorado de derechas en su contra, me parece algo miserable e impropio de cualquier cosa que pretenda llamarse a sí mismo periodismo serio. Y una vez más asistimos a un espectáculo bochornoso entre la lágrima fácil y el ad hominem rastrero, producto de una campaña electoral de la que ya estoy un poco cansado. La verdad. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Y es que el tema de la eutanasia es algo harto complicado y en el que todavía no tengo clara mi posición unilateral al respecto. O sea, tengo claro que hay que regularizarlo, es decir, que algo tiene que haber, algo tiene que estar escrito en la ley para que no suceda esto que acaba de suceder, y creo que debe de haber algún tipo de asistencia para estas personas, pero se me ocurren tantos posibles supuestos que me es imposible inclinarme hacia algo de forma categórica. En términos generales, y a raíz de un libro de Juan Ramón Rayo que acaba de salir sobre los 10 principios básicos del orden político liberal, que me está pareciendo interesante, pese a que yo no sea un idealista loco alrededor de este anarcocapitalismo que proponen algunos, pero me está pareciendo interesante en algunos aspectos, y en relación a la eutanasia decía algo que me parece relevante leeros. El derecho a la vida es una manifestación, acaso la más importante, del derecho de libertad. Es decir, del derecho a que nadie interfiera violentamente sobre mis decisiones, entre ellas la de mantener mi integridad física. Pero derecho a la vida no equivale a la prohibición de disponer sobre mi vida. En última instancia, la muerte es la etapa final de toda vida, y del mismo modo en que nos corresponde a cada uno de nosotros decidir cómo vivir, también debería correspondernos decidir cómo morir. Ante todo, una interesante reflexión. También me gustaría recomendaros un artículo que Cuca Casado escribió de forma muy oportuna antes de que saltase esta noticia a los medios de comunicación, que lo escribió para Disidente y que se llamaba Por una muerte digna. Os lo voy a dejar en los enlaces para que le echéis un vistazo, y también me resultó interesante el artículo de Juan Soto Ibars, un poco más reivindicativo, que se llamaba Morir como un perro, para El Confidencial. También os lo dejo en la descripción. Muchas gracias a la gente que me sigue, a los que compartís mis vídeos, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados, opresores, machirulos, señoros y otros tíos blancos heteros. Gracias. No podría hacer esto sin vosotros, amigos. También deciros que tengo la sensación de que muchas veces estos vídeos, que saco más o menos una vez cada 5 días, pues son muchas veces demasiado densos o incluso demasiado técnicos para gente que a lo mejor busca algo un poco más ligero. Y también deciros que me doy cuenta de que me salto muchas noticias o muchas cosas que pasan a lo largo de la semana, pero de lo que no me da tiempo a hacer un vídeo. Por ello, este domingo quiero inaugurar a modo de prueba una sección que me gustaría que fuese semanal y que fuese algo así como 5 mierdas que han pasado esta semana. Que sería algo parecido a la sección de vídeos que tenía Sargón de Akkad y que hacía semanalmente. Y en esta sección pues haría un repaso semanal de 5 cosas que habrían pasado durante la semana y que podría ir desde la censura de Movistar hasta el señor este que había hecho los chistes con Ortega Lara y con Vox, hasta las 2 nuevas denuncias que ha puesto Juana Rivas, Ana Prats defendiendo que no se denuncie la violencia entre lesbianas, y que son temas que me parece que no dan para vídeo, pero que sí quedan para sacarles un poco de jugo y para que lo comentemos y nos echemos unas risas por lo menos. Pues eso, este domingo estrenaré una nueva sección, no os la perdáis. Y no tengo mucho más que decir, la verdad. Un saludo y hasta otra. Repito, para hablar de muerte digna, tanto que hablan del derecho a la vida, que yo no sé qué significa eso, y ellos tampoco. Pero ni el PP, ni Vox, ni nadie dice, yo estoy a favor de la vida, hombre, yo también. ¿Y eso legalmente cómo se articula? Ah, bueno, no a la cultura de la muerte, ya, no a la cultura de la muerte, ya. ¿Y legalmente cómo se articula? Bueno, ante todo hay que tener, no, ante todo no, ¿cómo se articula? ¿Qué ley hay? No, no queremos mandar a la cárcel a ninguna que aborte. Entonces, ¿qué ley hay? Ya está. Porque tiene que haber una ley. Ah, no, no. Aquí estamos con María Santísima. Y los afeir espárragos. Para gobernar hay que tener una idea clara de lo que es un Estado. Y si no, pues te vas a montar números o te vas a una parroquia si queda alguna abierta y antes de que la cierre el Papa.